Manuel Tricalochis, pintor chileno de apellido griego, que llegó hace más de 3 décadas a nuestro país, Ecuador, saliendo por la ensangrentada tangente de un régimen represivo que terminaba o comenzaba sospechando sobre todos los artistas, por ser el arte, en su perpetua rebelión, una forma de conspiración permanente. Huyendo del mero oficio fotográfico que exige fidelidades frente a lo referente, y de tal modo, en el caso de Manuel Tricalochis, enfrentando la realidad que enfrenta y que devuelve, se ve en la obligación de procesarla sobre todo con el uso hiperbólico de un colorido que, respetando la paradoja, está debidamente equilibrado a pesar de toda su agresiva intensidad. Ser el camino para quitarle, ¿no es cierto?, la falta de objetivo y sentido y contenido y dirección a las cosas. ¿Sí? Tenemos un objetivo sencillo pero complejo a la vez. Los economistas, los sociólogos, los antropólogos, unos quieren reconstruir la historia, ¿no? Otros buscan una solución financiera a las cosas. En suma, intentamos muchos destruir la debilidad más grande del ser humano, que es el egoísmo, que crea la pobreza humana. Es decir, la pobreza no solo en términos de que en el África o en lugares recónditos del mundo o incluso en nuestro propio país, la gente no tiene nada que llevarse a su mesa. Es decir, ¿cómo un mundo que es capaz de alimentar 3 veces la población actual se permite a seres humanos que se acuesten con hambre? Eso es una indignidad y una vergüenza para los seres humanos que tienen que terminarse. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una sociedad también absolutamente que egoísta y que patrocina el egoísmo y el individualismo, que no es otra cosa que la condición salvaje y oscura del ser humano, ¿no? Buscamos una sociedad solidaria, inteligente, ¿no es cierto?, que se complementen las cosas unas con otras, ¿no? Porque intentan decirnos que la única posibilidad del desarrollo científico, incluso el desarrollo tecnológico, es la competencia, y eso no es cierto. El hombre necesitado es una consecuencia, una competencia feroz, ¿no es cierto?, y excluyente y absolutamente egoísta para crecer, a pesar de cualquier cosa. La curiosidad humana es mucho más amplia y solo se necesita esa curiosidad humana científica, inteligente, de una eterna duda para ir construyendo nuevos caminos y hacernos mundos mejores, con seres humanos mejores, no eternos fetichistas apoderadores de cosas, de básicas, que acumuladas los hacen sentir superhombres y en realidad son nada más que miserables entes que destruyen el bienestar de los demás.